noches, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro martes acá por la pantalla de América Sports. Semana muy especial para vos y para mí, para todo el pueblo azulano, porque el viernes vamos a estar cumpliendo 114 años de gloria, de pasión y de amor, este club que tanto queremos. Es por eso que tenemos un poquito de todo. Si bien el fin de semana no hubo fútbol, porque bueno, ustedes ya saben, jugó la selección, fecha FIFA, etcétera, pasaron varias cosas en el club y es por eso que vamos a estar hablando con algunos de esos protagonistas, entre ellos Agustín Martegani, que estuvimos conversando esta mañana con él en exclusiva, también el coordinador de juveniles. Y vamos a tener, para cerrar este mes de la mujer, a tres mujeres importantes que cumplen un rol fundamental en nuestro club. Más adelante, en breve nada más, te vas a enterar de quién estoy hablando. Pero atentos y atentas, así te hago, atentos y atentas. ¿Por qué? ¿Yo qué te dije cuando comenzamos con San Lorenzo TV? Que teníamos la pelota firmada por Pedro Trolio. Últimos minutos para participar. ¿Por qué? Porque al fin del programa vamos a estar justamente dando el ganador y la ganadora. ¿Cómo tenés que hacer para participar? Mirá. Simple, como tenés que participar, tenés que ingresar a la cuenta de Instagram de San Lorenzo TV, @SanLorenzoTV. Buscás ese video que acabaste de ver en la pantalla de América Sport y es muy simple. Etiquetas a tus amigos o a tus amigas con quien querés compartir esta pelota firmada por Peters, por Pedro Trolio. Y obviamente me tenés que seguir a mí, a Flores-Aldi con Y, porque soy yo quien te va a estar anunciando que vos estás del otro lado de la pantalla, te vas a llevar hoy a las 9 de la noche, aproximadamente, minutos antes quizás, esta pelota firmada por el director técnico del plantel profesional masculino de San Lorenzo de Almagro. Y hablando de plantel profesional masculino, hoy tuvimos ese mano a mano, esa charla exclusiva con la promesa, con una de las promesas que tiene nuestro club, que justamente semanas atrás firmó, extendió su contrato, su vínculo con el Ciclón hasta diciembre del 2024. ¿Sabes de quién estoy hablando? Ya te lo dije, de Agustín Martegani. Y esto nos decía para San Lorenzo TV. Estamos con la promesa que tiene el club, justamente con Agustín Martegani, que bueno, muy amablemente se ofrecerá con nosotros. Marta. Así, yo te voy a decir Marta. ¿Puedo decirte Marta? Sí, obvio. Ya está, ya me quedó el apodo, me lo puso Diego y bueno, ya me quedó y ahora ya está. Soy Marta para la gente. Agus, vos, ¿cómo te qué clase de jugador te consideras? Jugador ofensivo, que bueno, que creo que cada vez les voy agregando más cosas defensivas, como recuperar el retroceso para ser más completo, pero bueno, me voy adaptando a eso. Un jugador que llega al área y que recupera bastante. Me gusta asistir y me gusta llegar al gol también. Te pregunto esto porque el otro día justamente el Pipi vino al piso con nosotros y nos estuvimos hablando de vos y nos dijo que tenés un gran potencial, que él te ve como jugador de la selección, pero todo va a depender de vos. ¿Vos te ves en algún futuro jugando en la selección? Creo que el sueño de cualquier chico es jugar en la selección, pero bueno, como te digo, estoy tranquilo, estoy disfrutando de este presente, este momento, y nada, estoy tranquilo y obvio que cualquier chico sueña y es un sueño para cualquiera poder vestir la camiseta de la selección. ¿Qué sentís que encontró Pedro Trolio en vos? Una dinámica en el medio campo que le puedo llevar la pelota a los delanteros y lo ayudo a la hora de defender en el medio. Claro. Capaz que puede ser eso. Y en las circunstancias que estamos atravesando, te tocó ser titular en verano, sabiendo de todo lo que llevó el año pasado, digamos, a nuestro presente futbolístico. Era comenzado este 2022 y la verdad que todos tenemos unas ciertas expectativas. ¿Sentías esa presión cuando te tocó debutar en el torneo de verano? Sí, o sea, no sé si una presión, pero sabíamos que necesitábamos cambiar la cara porque veníamos de tener un torneo que no fue bueno. Pero bueno, confiábamos ciegamente en nosotros, sabíamos que las cosas iban a salir. Y bueno, en el torneo de verano nos salieron bien, creo. Mostramos otra cara, pero bueno, arrancó el torneo, arrancamos medio ahí y bueno, creo que ahora estamos levantando y se está viendo partido tras partido. Cuando hace un ratito te preguntaba quién fue o cómo surgió el fútbol en tu vida, sí. Y vos, cómo, ¿qué era lo que me habías dicho? De chiquitito. De chiquitito. Sí, bien chiquitito.
me tocó irme a los 11 años en mi casa y bueno, y ahí no paré más. ¿Vos de dónde sos? De Rojas, de provincia de Buenos Aires. ¿Y tuviste que venir a la pensión? No, primero me fui a vivir 2 años a la Fundación Messi en Rosario, tuve uno en Newell's, volví a mi casa y después vine a San Lorenzo. ¿Pero de los 11 años? Sí, a los 11 me fui. O sea, y viste que muchas veces uno dice, bueno, están en lo que es la pensión y son muy chicos y tener que dejar a la familia desde muy chicos, ese arraigo, ¿cómo lo trabajan ustedes? No, que es difícil estar lejos de la familia, además yo era muy chico, en el momento no tenía noción de lo que de la decisión que había tomado, porque después creo que cuando pasaron 2 o 3 años, como que me quise volver, porque no había nadie de mi edad, eran todos más grandes, todos de 14, 15, pero bueno. ¿Vos tenías 12, 13? Yo tenía 11, 12, claro, y no había de mi edad. Y bueno, pero me adapté, obvio que extrañás mucho. Eso te hace madurar muy de golpe, ¿no? Sí, creo que sí, que vivir con gente grande, con gente que te acompañe, que te ayude, te hace crecer mucho y bueno, creo que me ayudó muchísimo esos 3 años en Rosario. ¿Y acá en San Lorenzo, cuando llegaste, con qué te encontraste? No, pasa que ya me llegué con 17 años, ya con otra cabeza, ya como una de las últimas fichas que tenía. ¿Por qué? Una forma de decir, porque ya terminaba. ¿Tenías 17 años? No, pero terminaba la escuela y tenía que decidir, porque si el fútbol me iba a estudiar, porque era el último año de escuela al que vine yo. Ya terminaba la escuela. ¿La terminaste? Sí. Terminaba la escuela y tenía que elegir, y bueno, yo quería el fútbol y bueno, me tocó esta posibilidad. Y nada, me encontré con una pensión muy linda, gente muy buena acá, que me ayudó muchísimo, que voy a estar siempre agradecido con cómo me trató el club y que me abrieron las puertas. Y respecto a la gente de San Lorenzo, ¿cómo sentís que te reciben cada partido? Porque en las redes sociales habla mucho de vos, de tu presente y del apoyo que justamente la gente te brinda porque sos uno de los jugadores más destacados que tenemos actualmente. Sí, no, el apoyo de la gente lo siento constantemente. Cada vez que juego acá, ya sea por las redes sociales también, la cancha siempre nos apoyan. Es un plus que tenemos cada partido que jugamos de local. Tenemos a la gente que nos alienta todos los 90 minutos y eso creo que a un jugador lo motiva y le da un plus a la hora de jugar. Y vos, como jugador, ¿qué consejo le darías a ese niño que se está iniciando, como te pasó a vos, en la pensión y luego pasó a juveniles y, bueno, estando en pensión, pasa a juveniles y a reserva para que llegue a primera? Porque muchas veces, te digo esta pregunta, muchas veces los chicos que llegan a las pensiones no logran llegar hasta la primera, que viene a la pensión. ¿Cómo qué consejo le darías vos? Y sí, es difícil estar tantos años en esto y hay muchos chicos que no consiguen el sueño que vinieron a buscar, pero nada, que sigan luchando, que luchen por su sueño, que tarde o temprano, de tanto buscarlo, puede conseguirlo. No hay edad, hay gente que le va bien a los 25 años en el fútbol, hay gente que le va cerca bien de los 30, algunos de pendejo, así que creo que nada, que luchen por su sueño y que no bajen nunca los brazos. ¿Y vos luchás por el tuyo? Sí. ¿Cuál es? Mi sueño, sí. Salir campeón con San Lorenzo. ¡Vamos! ¡Esa es la actitud que queremos! Muy bien, así me gusta. Y para ir cerrando, así te dejamos seguir entrenando, ¿qué sentís que le falta a este San Lorenzo para lograr tu sueño? Nada, que ir afianzándonos más el grupo. Creo que el grupo está bien, que se empiecen a dar resultados. Creo que un proceso no a corto plazo, pero nada. Que se nos empiecen a dar resultados, porque creo que a veces estamos teniendo mala suerte, porque no jugamos mal y no se nos dan los resultados, pero bueno, que las cosas ya van a llegar, creo. Creo que el equipo está bien y que vamos a tratar de dejar todo para pelear por cosas importantes. Y ahí pasaba la palabra de una de las promesas que tiene el club. Bien claro lo dijo, primero su sueño es salir campeón, obviamente con San Lorenzo Almagro. Y por otra parte, con respecto a la actualidad del plantel, dijo que los objetivos ya van a llegar. Obviamente todo tiene su tiempo, bien lo dijo Trolio en su momento. Es todo un proceso, cuesta, sí cuesta. ¿Querés resultados? Sí, todos queremos resultados, pero esto es paso a paso. Bueno, me van a decir nada, que ya estás diciendo la frase de mostrar saberlo, pero eso sí, es todo a su debido tiempo y las cosas no tengo ninguna duda que ya se van a dar. Recordemos
Dos cosas te voy a decir. Primero, para seguir asociándote a San Lorenzo de Almagro, que este último mes han crecido la cantidad de socios, tenés que ingresar a www.sanlorenzo.com.ar y recordá que para el partido del domingo ya comenzó la venta online de entradas. Y atento y atenta, que aquellas personas que quieran ingresar a la popular local tienen que volver a hacer el canje. Es decir, si vos vas a querer ir el domingo a la cancha, vas a querer ingresar a la popular local y no hiciste ese canje como pasó con Huracán, vas a tener que ir a la popular visitante. Aclaramos esto y es importante aclararlo porque muchas personas se van a encontrar con el domingo, como van a decir, con el carnet, pero si yo tengo mi cuota al día, sí. Pero previamente están pidiendo que por favor hagan el canje de entrada, vamos así decirle. Así que acuérdense de que tienen tiempo para comprar también por online y también de manera presencial a partir del viernes. Y nosotros en San Lorenzo TV, esta no la tenías, ¿eh? Vamos a estar sorteando dos entradas para que puedas ir a alentar al Ciclón este domingo. Así que mañana directamente comienza este sorteo a través de nuestras redes sociales. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar con ellas. Cuando yo te digo ellas, son tres mujeres que forman parte de la comisión directiva y que cumplen un rol muy importante en nuestro club porque cada una está en diferentes áreas. Así que en este momento le doy la bienvenida a Karina Lafebre, que la tengo acá. Bueno, mirá, hola, Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, buenas mi amor, noches. ¿Todo bien? Hola, vos, Nuri, que ya sos habitual. La mitad de la casa, gracias. Mari, vos sí, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, chicas, vamos a charlar un poco. Primero, bueno, feliz mes. Porque este es nuestro mes, si bien es un mes de lucha, para las mujeres representa muchísimo el mes de marzo. Pero vamos a hablar un poco del rol de ustedes, ¿no? Porque es la primera comisión directiva integrada por mujeres. Es la primera vez que cuatro mujeres, porque Paulita da Costa, a quien le mando un beso enorme, a Pau, que la adoro, no pudo venir, también integra el rol en la comisión directiva. ¿Cómo es estar ser directiva en San Lorenzo? Bueno, podríamos estar ¿cuánto tiempo tenemos? Sí, bueno, y ahora tengo el honor de ser secretaria de actas y por lo que me han dicho, la primera mujer en la historia del club en ocupar ese rol tan importante. Y la verdad que para mí es una pasión esto. Me apasiona San Lorenzo, por supuesto. Me acerca el recuerdo de mi padre. Y bueno, trabajar por el club, sobre todo en el área social, que es donde más trabajo. Estoy en otras áreas también, pero principalmente en el área social. Para mí es muy importante, muy gratificante poder juntar esas dos cosas, ¿no? La pasión por el azul y el rojo, como siempre digo, y el trabajo social que hacemos a través del club, exactamente. Sí, de hecho vos hiciste, anterior a estar en San Lorenzo, también otras tareas sociales en otros lugares. Sí. Cari, le pregunto a Cari, después sigo con ustedes. Ayer hubo una reunión de comisión directiva. Sí. ¿De qué se habló? Bueno, se tocaron varios temas, sobre todo temas importantes referidos a la Vuelta a Boedo. Mm. Estuvo el arquitecto Fabio De Marco explicando cómo es la apertura del pliego para la demolición del predio de Avenida La Plata. Así que eso es algo muy importante, es el paso previo a la presentación de los planos y del proyecto final. Es un trámite bastante engorroso, como todos los trámites que hay que hacer en dependencias del gobierno de la ciudad. Demórate 3 o 4 meses aproximadamente. Como más o menos. Mínimo, como sí. Mínimo. Sí. Un derecho de demolición también. Sí, exacto. La ciudad tiene que hacer un estudio también, sí. Por eso también demora el trámite, digamos. Un derecho de demolición más el impuesto, es una tasa en realidad de áridos que cobra la ciudad por el transporte después de los escombros. Bueno, eso todavía no está cuantificado. El arquitecto explicó que de mínima eran 5 millones de pesos, más o menos por el cálculo que tiene estimado del año pasado. Sí. Pero bueno, eso no se sabe, se va a saber cuando esté más avanzado el expediente. Más avanzado. Y otra cosa también importante, que se llegó a un acuerdo con el Banco BIS. Habían dicho Banco de la Nación, pero hubo un error de información. Es el Banco BIS, que es un banco que se especializa en hacer fideicomisos y en este caso todavía no se firmó el acuerdo. Se llegó a un acuerdo de palabra, ¿no? Claro, el Banco BIS es el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Es el que absorbió la parte de fideicomisos de Banco Nación. Fue
se dijo Banco Nación y en realidad es una unidad de negocios del Banco de, de Banco Nación, exactamente. Exacto, sí. Exactamente. Y chicas, bueno, ya ahora vamos a seguir hablando con Karen, pero si no la dejamos muda, ella. ¿Para qué vinimos? Así que, ¿ustedes cómo les va en sus áreas? A mí me va bien, digo, empecé hace poco. Hace poquito estás. Asumí. María, claro, nuestra nueva mujer. Yo soy la nueva mujer, claro. La cuarta nueva mujer. Asumí hace poco, la verdad que estoy re contenta de poder trabajar en San Lorenzo y poder ayudar al club que, nada, me pasé toda la vida ahí, sí, que ya es bastante. Así que la verdad que estoy contenta, vengo bien, incorporándome en el día a día de a poco. ¿En qué área estás vos? Estoy trabajando en la subcomisión de género. Sí. También en la parte de balance administrativo y todas esas cosas importantes. ¿Cómo viene todo eso? Viene bien. Ya próximamente, la semana que viene, como en la reunión de comisión directiva de ayer, se va a presentar el balance. Así que, nada, estamos avanzando con los números. Perfecto. Que son importantes para el club. Ya, y hablando de balance, impresionante, o sea, tiene que ver, y no tiene que ver con lo que voy a decir, pero es impresionante la cantidad de gente que se asoció, porque tremendo. Esto ayuda mucho económicamente al club. Es re importante que se asocien y que haya una cuota social fija, porque es un ingreso importante para el club. Así que está bueno, porque en este último tiempo se subió, aumentó la cantidad de socios, y la verdad es un ingreso fijo que tiene el club y con el cual, nada, necesita el club también para mantener toda la estructura que tiene. Claro. Estamos casi volviendo al número que teníamos antes de la pandemia, sí, que por supuesto, como le pasó a todos los clubes, empezó a mermar el pago de la cuota social, los atrasos, mucha gente que incluso llamaba para desasociarse, pues sabía que no lo podía seguir pagando. Y estamos ya, después de 2 años, casi volviendo al mismo número que teníamos pre-pandemia, digamos. Contame, Nuri, el beneficio que tienen aquellos socios que se quieran, que son socios, mejor dicho, porque tienen un cierto descuento para estudiar también, ¿no? Sí, en USAM. Hay varios, también tenemos un convenio firmado con Claxo, que también prontamente nos va a dar beneficios específicos para socios y socias que ya vienen con la antigüedad, digamos, en el club. Y en la carrera de USAM, que si no me equivoco es especialización en gestión deportiva, la diplomatura en gestión deportiva y política institucional. Civil, sí. Que es una buena carrera, también está en un TREF que también tiene otros convenios con otros clubes, pero en nuestro UNSAM los socios tienen descuento porque es una carrera paga, tienen descuento y tienen prioridad para el ingreso también. Estos son con UNSAM, como digo, pero por ejemplo tenemos firmado con Claxo, la semana pasada firmamos un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Todas esas cosas que a veces parecen como protocolares o que salen en la foto con un papel firmado, son muy importantes para el club, porque los clubes, el nuestro, pero en general los clubes tienen que tender puentes con organismos públicos, como universidades, con no todos los clubes educativos. Lo van a tener. No todos los clubes lo tienen, pero es importante que lo sepamos, que lo sepan los socios, las socias, y que lo puedan usar. En este caso es un descuento de capacitación. Sí. Y el viernes es tu día, es el de todos, chicos. Es el de todos. Es el de todos. Es nuestro cumpleaños. No sé si les pasa a ustedes. Yo empiezo festejando el viernes y termino el sábado. Claro, no sé si te pasa. Yo me levanto. El 2, así que. Aparte, yo cumplo. Bien planificada. Planificada, sí. Papá no quería que sea de otro cuadro. Cumplo el 18 de abril. Y yo me adelanto y me autocanto el feliz cumpleaños. Porque sí, total. Obviamente, estoy a todos. Aparte que los veo, feliz cumpleaños. Es así, es nuestro día. ¿Qué se va a hacer? Porque siempre hay un cronograma, hay una misa, comienza la reunión, digamos, de los hinchas y las hinchas en el oratorio. En el oratorio, y aparte, bueno, la novedad es que vamos a firmar el convenio de colaboración con el Oratorio San Antonio, que justamente elegimos esta fecha especial para hacerlo. Así que, bueno, ya tenemos ¿De todo. ¿De qué se trata el convenio? Es un convenio de colaboración. En realidad siempre trabajamos con el oratorio. Nuestras raíces están en el oratorio. Trabajamos todo el tema social. Por ejemplo, lo último que se hizo el año pasado, que fue en diciembre, se hizo el torneo de fútbol infantil, donde participaron también todas las agrupaciones sanlorencistas. En realidad siempre trabajamos en conjunto con ellos, pero queremos plasmarlo en un convenio como para darle formalidad y que, por supuesto, esta relación se pueda afianzar con el tiempo y se puedan pensar más acciones a futuro, ¿no? Sí. Sobre todo sociales, y el trabajo social en Boedo es muy importante. Sí, es muy importante. Y también hay algo que cabe destacar. Una de las tantas acciones solidarias que hizo San Lorenzo, algo muy importante,
La Olla, que también fue en conjunto, sí, con otras agrupaciones, que la idea la había comenzado Lore, que le mandó un beso desde el cielo, que siempre, yo siempre la nombro porque la llevo en mi corazón siempre, pero bueno, también se sumó el club, y se hicieron una gran campaña, no solamente es esto de, bueno, juntarnos a, sino hay un trasfondo de todo. Sí, 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 tenemos una mesa conjunta de trabajo entre el Departamento Social y las agrupaciones. De hecho, esta semana vamos a estar entregando los kits escolares, una campaña solidaria, sí, que se hizo de útiles con motivo del inicio de clases. Y estamos... ¿A dónde se van a estar entregando? Vamos a estar entregando en algunos colegios de Boedo. ¿Hay posibilidades de acercar útiles? Ya tenemos más o menos unos 300, sí, kits armados. Hicimos un listado según colegio primario o secundario. Se hizo una lista de útiles básicos que tienen que tener los chicos. Se van a repartir en algunas escuelas de Boedo y a otros chicos que tenemos becados por el Departamento Social que hacen actividades dentro del club. Sí. Esta es otra acción que se hace en conjunto con las agrupaciones, como el torneo que te mencionaba del año pasado, que se hizo cerca de Navidad. Y la verdad que el trabajo social es esto, ¿no? Es trabajar todos juntos, dejando la política de lado y centrándonos en lo social en Boedo, ¿no? Sí. No solamente lo que se hace en Bajo Flores. Es un rol fundamental lo que es la solidaridad, y esto lo digo con conocimiento de causa, que yo fui y estuve presente en La Olla, y venía gente del barrio que no es hincha de San Lorenzo, y con los ojos llenos de lágrimas, lo juro por mi hermano, que es lo que más amo, nos decía que gracias a San Lorenzo yo me llevo un plato de comida, y pedía que por favor San Lorenzo vuelva a Boedo porque es fundamental, tanto el rol social como cultural, sacando el fútbol de lado. Acá estamos hablando de otra cosa, que es por lo que siempre estuvimos luchando hace mucho tiempo y vamos a seguir luchando. Chicas, no tengo más tiempo. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Y bueno, gracias. Y haber pasado por la pantalla de San Lorenzo TV. Porque siempre, viste, mayormente vienen jugadores, jugadoras. Un poco de chicas. Bueno, las veo el viernes entonces. Sí, vamos el viernes. Vamos a estar con San Lorenzo TV ahí, así que buscanos, que vamos a estar cubriendo esta caravana de los 114 años gloriosos a nuestra querida Tierra Santa. Recordate que en instantes nada más vamos a estar sorteando la pelota de Pedro Trolio. Vamos ahora, cambiamos un poco de tema y vamos directamente a meternos con los juveniles, porque nuestro cronista, el Chino Capurro, estuvo hablando justamente con Fernando Verón, el coordinador general, y esto nos decía para San Lorenzo TV. Nos encontramos en la oficina del coordinador general del fútbol juvenil, Fernando Verón, y lo paso a presentar y a saludar. ¿Cómo andas, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo tranqui? Bien, todo bien. Bueno, bienvenido primero y bueno, a tu viejo nuevo hogar. No sé bien cómo presentarlo. Sí, bueno, lógicamente que como bien sabés, a mí me tocó estar 17 años acá en el club. Y bueno, yo entré en el año 92 cuando me trajo Ricardo Calabria, que arranqué con la más chiquita de todas, con las preparatorias. Y bueno, este año 2022 ya pasaron 30. Qué bárbaro. O sea que es un montón de tiempo. El club ha cambiado mucho en cuanto a obras, en cuanto a canchas, en cuanto a oficinas, infraestructura. Me encontré un club totalmente distinto. Y bueno, mismo la pensión. Y lógicamente que eso para el fútbol juvenil es muy importante, porque hoy tener la pensión que tiene San Lorenzo, cualquier padre puede dejar un chico, claro, tranquilamente, cosa que antes por ahí no pasaba. Fer, te rearmaste con un equipo de laburo, con un mix, ¿no? Algunos que estaban, sí, y otros que sí, llegaron, sí, con vos. Sí, sí, alguna gente ya estaba en el club, otra gente, bueno, llegó conmigo, hay gente que ya ha trabajado en San Lorenzo en la antigua etapa. Y bueno, tratamos de conformar un cuerpo técnico, sobre todo un cuerpo técnico de gente de fútbol juvenil y que se dedican a la formación de jugadores. Eso para mí es muy importante porque, bueno, no se consigue fácilmente buenos profesionales y que se dediquen exclusivamente al fútbol juvenil. ¿Cómo vas a laburar con todo lo que tiene que ver con el interior del país? ¿Para captar jugadores? Sí. Para... Bueno, nosotros hay un área de captación, tanto en infantiles como en juveniles. La idea es que trabajen en conjunto. Y después lo que hablábamos, que San Lorenzo es un club que tiene peñas en todo el país. Y yo creo que eso hay que aprovecharlo para bien. Muy bien. Entonces, por ahí la idea es ponernos en contacto
con todas las peñas que San Lorenzo tiene en los distintos lugares del país, al margen de los contactos que pueda llegar a tener uno. Y bueno, de esa manera tratar de hacer una buena captación, que lógicamente es muy importante dentro de lo que es el fútbol juvenil. Te tiro una preguntita que es bien del hincha. ¿Hay material, hay juveniles? Porque en el fútbol juvenil hay algo que es muy particular. Nadie viene a mirar y todos opinan. No tenemos nada, capaz que decimos. Y capaz que vos me decís, ¿qué no tenemos nada? Si tengo acá 10 tipos que en cualquier momento. Bueno, hoy. No ahora, pero no en unos años. No, seguro. Hoy en día San Lorenzo tiene el plantel de primera división plagado de chicos de fútbol juvenil. O sea que evidentemente chicos hay, jugadores hay. Y bueno, uno lo que tiene que tratar es de que lleguen a primera de la mejor manera posible. ¿Qué falta en líneas generales, si no querés hablar de San Lorenzo, en juveniles? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Los laterales, delanteros? ¿No? Mirá, marcadores centrales zurdos cuesta mucho conseguir. Laterales zurdos también no es fácil. Hay posiciones que por ahí son un poquito más complejas. Hoy también 9 de área, por la característica más que nada. Pero bueno, pasa a nivel general. Hace poquito hablábamos con Horacio Receidor, presidente de la institución, y me decía, me gustó la línea que armamos en cuanto al técnico de primera división, con Troglio, Pipi Romagnoli, por lo nombraste recién, con Prosperi, al Pipi, ¿no? Te debe sorprender tenerlo ahora en reserva. Seguro. Y vos en inferiores. Sí. A la hora de sentarse a hablar, ¿Lo tuviste en cuenta eso, la columna que van a tener de personas, sí, me parece, mismo perfil a mi entender? Sí, lógicamente que eso es muy bueno. No sé, o sea, yo no lo conocía a Pedro y me encontré con una persona muy simple, muy sencilla, muy abierta y que podés hablar, cosa que no pasa muchas veces con los entrenadores de primera división. Por ahí algunos se dedica a lo de ellos y listo. Hoy, por ejemplo, que fui para allá a verlo un rato, porque no, con esto de que estaba con tanto lío no lo veía, me preguntó cuándo arrancan, cuándo juegan. Le digo, el 12 arrancan los amistosos con Vélez. Me dice, uy, buenísimo, avísame que voy a ir a ver. O sea, eso me parece bárbaro, con Pipi ni hablar. Uno ya tiene otra relación y otra confianza. Y yo creo que todos nos tenemos que encolumnar en cuanto a que tenemos que buscar lo mejor para San Lorenzo. Y así pasó a la palabra de Fernando Barón. Como bien lo dijo, ¿no? Primero, las instalaciones que fueron creciendo a lo largo de todos estos años, y segundo, que hay proyectos de juveniles y hay futuro en San Lorenzo de Almagro. Como siempre decimos, vamos los pibes. No hay más tiempo, no me pidas, dale, no, ya está. Lo que hay, y es por eso que en este momento, a partir de este momento, Loli, estamos listos. Estamos listos, me dice Loli. Así que ya, ahora, en este momento, comienza el sorteo de la pelota firmada por Pedro Troglio. A ver, ahí está. Esto es todo en vivo. Estamos en vivo, estamos activos. O estamos chequeando. A ver, Loli. Elegimos la pelota firmada por Pedro Troglio. ¿Cuántos comentarios como mínimo? A ver, ahí estamos, Lolo. Un minuto. Un comentario como mínimo era una de las consignas. Recordá que me tenías que seguir a mí, tenías que seguir a San Lorenzo TV y etiquetar a la persona con que querías compartir esta pelota. ¿Qué? A ver, que el martes que viene la quiero acá, presente. No sé, a ver quién es el ganador o la ganadora. Ailen.ge. Recordemos, Ailen.ge es la ganadora. Ailen, te voy a estar esperando el martes que viene para llevarte la pelota firmada por Peter. Es tuya, Ailen. Me la voy a quedar yo y el martes que viene te espero acá en el piso de San Lorenzo. Te digo para entregártela de manera personal. A ver si la cámara... El Pela, ahí está. Ahí está el Pela que estuvo presente. Ahí está. Próximo martes a las 20:30 horas. Te quiero acá conmigo para entregarte yo personalmente la pelota firmada por Pedro Troglio, y de paso que vengas y nos cuente obviamente tu pasión y tu amor por San Lorenzo de Almagro. Recordemos que San Lorenzo, el plantel masculino, juega el de este domingo a las 16:30 horas. Van a estar los chicos, atentos, porque van a estar también los chicos de San Lorenzo TV. No solamente el Pela que está acá detrás del otro lado de la pantalla, sino va a estar Fede, Diana y Agustín del otro lado, también ahí en la popular, caminando de punta a punta, como lo suelen ver, haciendo todo el trabajo impecable que hacemos también en las redes sociales para que te acerques y participes en el video de la fecha, en las fotos, en lo que vos quieras. Ahí van a estar nuestras cámaras, no solamente para las redes sociales, sino también, obviamente, para nuestro programa, que el Chino Capurro va a estar haciendo la voz del hincha y escuchando tu opinión, que siempre nos encanta. Recordemos que las chicas empataron 1-1 con Rosario Central.
las chicas que no logran levantar cabeza tienen 5 puntos en lo que va del torneo. Pero bueno, tiempo al tiempo. Paso a paso vamos todos. Así que esto ha sido todo por hoy. Recordá que, por favor, si querés ir a la Popular el domingo, entrá y hacé el canje de entradas. Gracias por acompañarnos un martes más acá por la pantalla de América Sports. Te espero el próximo martes a las 20:30 y que gane San Lorenzo. ¡Chau!